Amada, magna, victoriosa y poderosa presencia de Dios, I am, yo soy dentro de mí, santo ser crístico propio y de toda la humanidad, I am, yo soy, llamándoos a la acción. Amado Arcángel Miguel, amado Arcángel Jofiel, amado Arcángel Chamuel, amado Arcángel Gabriel, amado Arcángel Rafael, amado Arcángel Zadkiel, amada Arcángelina Santa Matista, amada Arcángelina Caridad, vengan, 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 enciendan en mí y en todos mis hermanos el fuego sagrado del corazón del gran, gran Sol Central. Amado Maestro Ascendido Jesús el Cristo, amado Maestro Ascendido San Germán, amada Maestra Ascendida Madre María, amada Maestra Ascendida Lady Nada, amada Maestra Ascendida María Magdalena, amado Maestro Ascendido Juan el Discípulo Amado, amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, amada Maestra Ascendida Lady Rowena, os amo, os bendigo y os doy gracias por su gran servicio a mí y a toda la humanidad. Y os invoco a presentarse en este santuario del corazón de Amatista ahora. Fuego violeta divino amor llamea en este mi corazón. Fuego violeta divino amor llamea en este mi corazón. Misericordia verdadera tú eres siempre, manténme en armonía contigo eternamente. Fuego violeta divino amor llamea en este mi corazón. Misericordia verdadera tú eres siempre, manténme en armonía contigo eternamente. Fuego violeta divino amor llamea en este mi corazón. Misericordia verdadera tú eres siempre, manténme en armonía contigo eternamente. I am, yo soy luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre. Fuego violeta brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente. Dios que me das el pan de cada día, con fuego violeta mi cabeza llena, que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. I am, yo soy luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre. Fuego violeta brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente. Dios que me das el pan de cada día, con fuego violeta mi cabeza llena, que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. I am, yo soy luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre. Fuego violeta brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente. Dios que me das el pan de cada día, con fuego violeta mi cabeza llena, que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. I am, yo soy la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días. Para mi alma pura es una gran satisfacción seguir el sendero de la vía media. I am, yo soy la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días. Para mi alma pura es una gran satisfacción seguir el sendero de la vía media. I am, yo soy la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días. Para mi alma pura es una gran satisfacción seguir el sendero de la vía media. Amada y radiante presencia, I am, yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz de llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. I am, yo soy quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta. Amada y radiante presencia, I am, yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. I am, yo soy quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta. Amada y radiante presencia, I am, yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. I am, yo soy quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta.
Ay, Dios, hoy el perdona que actuando, arrojando las dudas y los temores, la victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. Ay, Dios, hoy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón a toda la vida y en todo lugar, inundo con la gracia del perdón. Ay, Dios, hoy el perdona que actuando, arrojando las dudas y los temores, la victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. Ay, Dios, hoy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón a toda la vida y en todo lugar, inundo con la gracia del perdón. Ay, Dios, hoy el perdona que actuando, arrojando las dudas y los temores, la victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. Ay, Dios, hoy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón, a toda vida y en todo lugar, inundo con la gracia del perdón. Libre ay, Dios, hoy de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. Ay, Dios, hoy la mano de la fortuna de Dios derramando sobre el mundo los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Libre ay, Dios, hoy de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. Ay, Dios, hoy la mano de la fortuna de Dios derramando sobre el mundo los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Libre ay, Dios, hoy de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. Ay, Dios, hoy la mano de la fortuna de Dios derramando sobre el mundo los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Vida de dirección divina, ay, Dios, hoy enciende en mí tu luz de la verdad, concentra aquí la perfección de Dios, libérame de toda la discordia ya, guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado, ay, Dios, hoy la presencia de la perfección viviendo en el hombre la vida de Dios, vida de dirección divina, ay, Dios, hoy enciende en mí tu luz de la verdad, concentra aquí la perfección de Dios, libérame de toda la discordia ya, guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado. Ay, Dios, soy la presencia de la perfección viviendo en el hombre la vida de Dios. Vida de dirección divina, ay, Dios, soy enciende en mí tu luz de la verdad. Concentra aquí la perfección de Dios. Libérame de toda la discordia ya. Guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado. Ay, Dios, soy la presencia de la perfección viviendo en el hombre la vida de Dios. Ay, Dios, soy quien transforma todas mis prendas, cambiando las viejas por el nuevo día, con el sol radiante del entendimiento por todo el camino. Ay, Dios, soy el que brilla. Ay, Dios, soy luz por dentro, por fuera. Ay, Dios, soy luz por todas partes. Lléname, sáname, glorifícame, séllame, libérame, purifícame, hasta que así transfigurado todos me describan. Ay, Dios, soy quien brilla como el hijo. Ay, Dios, soy quien brilla como el sol. Ay, Dios, soy quien transforma todas mis prendas, cambiando las viejas por el nuevo día, con el sol radiante del entendimiento por todo el camino. Ay, Dios, soy el que brilla. Ay, Dios, soy luz por dentro, por fuera. Ay, Dios, soy luz por todas partes. Lléname, sáname, glorifícame, séllame, libérame, purifícame, hasta que así transfigurado todos me describan. Ay, Dios, soy quien brilla como el hijo. Ay, Dios, soy quien brilla como el sol. Ay, Dios, soy quien transforma todas mis prendas, cambiando las viejas por el nuevo día, con el sol radiante del entendimiento por todo el camino. Ay, Dios, soy el que brilla. Ay, Dios, soy luz por dentro, por fuera. Ay, Dios, soy luz por todas partes. Lléname, sáname, glorifícame, séllame, libérame, purifícame, hasta que así transfigurado todos me describan. Ay, Dios, soy quien brilla como el hijo. Ay, Dios, soy quien brilla como el sol.
Ayam, yo soy la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios. Ayam, yo soy quien eleva cada átomo ahora. Ayam, yo soy liberado de todas las sombras. Ayam, yo soy la luz de la presencia divina. Ayam, yo soy por siempre libre mi vida. La preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria. I am, yo soy la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios. I am, yo soy quien eleva cada átomo ahora. I am, yo soy liberado de todas las sombras. I am, yo soy la luz de la presencia divina. I am, yo soy por siempre libre mi vida. La preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria. I am, yo soy la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios. I am, yo soy quien eleva cada átomo ahora. I am, yo soy liberado de todas las sombras. I am, yo soy la luz de la presencia divina. I am, yo soy por siempre libre mi vida. La preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria. I am, yo soy la luz de la ascensión, fluye libre la victoria aquí, todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. I am, yo soy luz desvanecido, todo peso en el aire, ahora me elevo con el pleno poder de Dios en el cielo, mi canto de alabanza todo se expreso. Salve, I am, yo soy el Cristo viviente, un ser de amor por siempre, ascendido ahora con el poder de Dios. I am, yo soy un sol resplandeciente. I am, yo soy la luz de la ascensión, fluye libre la victoria aquí, todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. I am, yo soy luz desvanecido, todo peso en el aire, ahora me elevo con el pleno poder de Dios en el cielo, mi canto de alabanza todo se expreso. Salve, I am, yo soy el Cristo viviente, un ser de amor por siempre, ascendido ahora con el poder de Dios. I am, yo soy un sol resplandeciente. I am, yo soy la luz de la ascensión, fluye libre la victoria aquí, todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. I am, yo soy luz desvanecido, todo peso en el aire, ahora me elevo con el pleno poder de Dios en el cielo, mi canto de alabanza todo se expreso. Salve, I am, yo soy el Cristo viviente, un ser de amor por siempre, man ascendido ahora con el poder de Dios. I am, yo soy un sol resplandeciente.
Oh, mi constante y amorosa presencia, yo soy tu luz de Dios sobre mí, cuyo resplandor forma un círculo de fuego ante mí para alumbrar mi camino. Yo soy quien te invoca con plena fe para que coloques desde mi propia poderosa presencia divina. Yo soy un gran pilar de luz alrededor de mí ahora mismo. Manténlo intacto a cada momento que pase, manifestándose como una lluvia reluciente de la bella luz de Dios a través de la cual nada humano puede jamás pasar. Dirige al interior de este bello círculo eléctrico de energía cargada divinamente una rápida oleada del fuego violeta de la clemente y transmutadora llama de la libertad. Haz que la energía siempre en expansión de esta llama proyectada hacia abajo al campo energético de mis energías humanas convierta completamente toda condición negativa en la polaridad positiva de mi gran ser divino, que la magia de su misericordia purifique con luz mi mundo de tal manera que todos aquellos con los que entre en contacto sean siempre bendecidos con la fragancia de violetas desde el mismo corazón de Dios. En memoria del bienaventurado día del amanecer en el que toda discordia, causa, efecto, registro y memoria sea convertida para siempre en la victoria de la luz y la paz del Jesucristo ascendido. Yo soy quien acepta ahora constantemente el poder y la manifestación plenas de este fía de luz y quien lo invoca para que entre en acción instantánea por mi libre albedrío otorgado por Dios y por el poder de acelerar ilimitadamente esta sagrada emisión de ayuda proveniente del mismo corazón de Dios, hasta que todos los hombres hayan ascendido y sean libres en Dios en la luz que nunca, nunca, nunca fallan. Amado ascendido Maestro San Germán, amado Arcángel Zadkiel, Elohim Arturo y todos los que desempeñan un servicio en el séptimo rayo, los amo, los bendigo y los doy gracias por su gran servicio a mí y a toda la humanidad. En el nombre de la presencia de Dios que yo soy y por el poder magnético del fuego sagrado investido en mí como sacerdote de la orden de Zadkiel, hago esta invocación. Ángeles del fuego violeta, ángeles del fuego violeta, ángeles del fuego violeta, vengan, 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 enciendan, mantengan encendido el fuego de la liberación por amor, mantengan encendido el fuego de la liberación por amor, mantengan encendido el fuego de la liberación por amor. A través de mi aura y mi mundo mental, mis sentimientos, mi cerebro y mi mundo mental, mi cuerpo etérico, cada célula de mi cuerpo físico, mi hogar, mis negocios, mis finanzas y todos mis asuntos, y háganlo por toda vida sobre el planeta hasta que toda creación humana, su causa y su núcleo sean disueltos y transmutados en pureza y perfección. Y que nuestro planeta se convierta realmente en la santa estrella de la libertad. Les agradezco su respuesta a este llamado de mi corazón, pues el fuego violeta del amor libertador no falla jamás. El fuego violeta del amor libertador no falla jamás. El fuego violeta del amor libertador no falla jamás en producir pureza y perfección. Y I am, yo soy ese fuego violeta. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Madre Divina, yo digo, I am, yo soy Santa Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por la llama de la Madre en la bendita María, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista. Todo lo puedo en Cristo, todo me es posible en Dios, puedo vencer y venceré. I am, yo soy el corazón de Amatista, superaré en este día todo obstáculo a la vida abundante manifestada en mí por medio de la palabra viviente que es mi ser crístico. I am, yo soy el corazón de Amatista, doy mi vida sin reservas a Dios Todopoderoso porque con la Arcangelina Santa Amatista. I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón del Cristo.
Transmutando toda energía discordante en luz, paz y armonía, puedo vencer. I am, yo soy el corazón de amatista. Por la autoridad de Alfa y Omega, este mantra rodeará la tierra, saldrá en el nombre de Alfa y Omega. Nuestro corazón saldrá en el nombre de Santa Amatista, nuestro corazón, voz, alma y determinación divina hacia la pureza quedarán grabados en esta civilización. Nadie la hará retroceder, nadie la distorsionará de ninguna forma. Oh luz de la victoria, oh luz de la presencia viviente del fuego sagrado. Yo digo victoria, victoria, victoria. I am, yo soy el corazón de amatista. Convoco a las legiones de los siete arcángeles para la acción protectora de la luz por los siglos de los siglos. I am, yo soy el corazón de amatista en el nombre del arcángel Miguel. I am, yo soy el corazón de amatista en el nombre del arcángel Miguel. I am, yo soy el corazón de amatista en el nombre del arcángel Miguel. I am, yo soy el corazón de amatista y en el nombre del arcángel Miguel. Monto la guardia por la juventud del mundo para defenderla de los enemigos que son las adicciones, la cultura de la muerte, el suicidio y de toda perversión del fuego sagrado de la Madre Divina. I am, yo soy el corazón de amatista, I am, yo soy el corazón de amatista, I am, yo soy el corazón de amatista. En el nombre de la Santa Trinidad nos hacemos cargo de este mundo porque aún nos quedan otros mundos que conquistar. En el nombre, poder y autoridad de la presencia de Dios, I am, yo soy dentro de mi corazón. Te invoco, amado Arcángel Miguel, y a todas tus legiones de protección para que me envuelvan ahora en su armadura de llama azul. Cárguenla con su pleno poder cósmico de fe iluminada, protección invencible y gracia divina. Fortalezcan e intensifiquen sus poderes de protección alrededor de mi aura y mis sentimientos, alrededor de todo mi mundo mental, alrededor de cada ser de este mundo. Protégenos, protégenos, protégenos por el relámpago de tu amor. Protégenos, protégenos, protégenos por tu gran ser en las alturas. Protégenos, protégenos, protégenos por tu poder secreto de luz. Protégenos, protégenos, protégenos por tu gran y glorioso poder. Y séllanos a salvo por siempre en tu corazón de amatista de luz violeta. Invencible protección de la luz, I am, yo soy. Invencible protección de la luz, yo ordeno. Invencible protección de la luz es mía cada día. Invencible protección de la luz gobierna siempre a través de mí. Invencible protección de la luz, I am, yo soy. Invencible protección de la luz, yo ordeno. Invencible protección de la luz es mía cada día. Invencible protección de la luz gobierna siempre a través de mí. Invencible protección de la luz, I am, yo soy. Invencible protección de la luz, yo ordeno. Invencible protección de la luz es mía cada día. Invencible protección de la luz gobierna siempre a través de mí. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Y con plena fe acepto que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste. Aquí y ahora mismo con pleno poder eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose y abarcando el mundo hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres. Amado I am, yo soy. Amado I am, yo soy. Amado I am, yo soy.
Bien, hacemos un poco de trabajo personal. Cada quien vamos a visualizar en unos instantes, por unos instantes, la llama, todo lo que hemos invocado. Vamos a visualizarnos entre las llamas. En primer lugar, la amada presencia de Dios, I am, yo soy, la cual ya hemos invocado y decretado. Visualizamos asimismo el tubo de luz cubriéndonos, ese tubo de luz blanco en forma de una botella de leche. Visualizamos la llama violeta en a través y alrededor de nuestro cuerpo. En fin, nos vamos a visualizar como la lámina de la magna presencia, I am, yo soy, nuestro verdadero ser, nuestro real ser, pero no la vamos a imaginar, la vamos a imaginar en tercera dimensión, no como algo plano, sino que nosotros mismos dentro de esa lámina, pero con tres dimensiones, ¿sí? Así lo vamos a visualizar unos momentos, mientras esto lo va a hacer cada quien, ¿sí?
Martes, tercer rayo, el rayo color rosa del amor divino puro, de la caridad, del agradecimiento, de la gratitud, del servicio desinteresado, servicio impersonal hacia la humanidad. Los chohanes son Lady Rowena, Pablo el Veneciano, Lady Nada. Los arcángeles, el arcángel Chamuel, el arcángel del amor, la arcangelina Caridad, los Elohim, Orión y Angélica, color rosa, chakra del corazón. Decretos, afirmaciones del amor divino puro. I am, yo soy la aparición y el nacimiento del Hijo Divino Varón en América.
Ayam, yo soy la percepción del origen del Hijo. Ayam, yo soy la percepción de la Madre. Ayam, yo soy la ternura y la proximidad de Dios. Ayam, yo soy el amado en medio de un vasto universo y no estoy solo. Ayam, yo soy la venida de la Madre que proclama el día del retorno al hogar eterno. Ayam, yo soy el hogar para todos los que anhelan el hogar. Ayam, yo soy la venida de la sabiduría y el cetro de la sabiduría. Ayam, yo soy la disciplina del fuego. Ayam, yo soy el entendimiento de la sabiduría de la ley. Ayam, yo soy la ley por medio del amor. Y Ayam, yo soy el amor por medio del entendimiento. Ayam, yo soy la caridad cristalina que define la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayam, yo soy la Madre de Cristo. Ayam, yo soy la Hija de Dios. Ayam, yo soy la novia del Espíritu Santo. Ayam, yo soy la hermana de cada peregrino en el sendero. Ayam, yo soy la Madre. Ayam, yo soy el consuelo para todos en la emisión del Espíritu Santo. Ayam, las aguas de la vida que fluyen libremente como la esencia de la Madre. Ayam, yo soy la plenitud de Omega. Ayam, yo soy la unidad de la Madre. Ayam, yo soy el fuego del rayo femenino. Ayam, yo soy la Madre con todo su movimiento y alegría. Ayam, yo soy la liberación de la materia. Ayam, yo soy la realización de Dios, Padre, Madre. Pues Ayam, yo soy uno en espíritu y materia. Ayam, yo soy el ser real, el ser crístico. Ayam, yo soy el Hijo de Dios. Ayam, yo soy Dios encarnado. Ayam, yo soy la espada de la Virgen cósmica. Ayam, yo soy la espada interior que separa lo real de lo irreal. Ayam, yo soy la unidad eterna de la llama de la resurrección. Ayam, yo soy el átomo permanente del ser. Ayam, yo soy el amor de la Madre Divina, como una esfera rosa dorada. Ayam, yo soy la victoria en el amor. Afirmaciones tomadas del libro del Apocalipsis. Ayam, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ayam, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y el que vivo estuve muerto, mas he aquí, que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. La bendición, la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean por siempre a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo, I am, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El juicio del Señor por el rayo rubí a través de los arcángeles Chamuel y Caridad. En el nombre de la amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios, I am, yo soy en mí, de mi muy amado santo ser crístico, santos seres crísticos de toda la humanidad,
amados Alfa y Omega, amados Helios y Vesta, amados Elohim de Dios, 12 poderosos arcángeles del Señor, legiones de luz desde el corazón de Dios en el gran sol central, poderosos cosmos y Astrea, amado Justinios, capitán de las bandas seráficas, serafines y querubines de Dios, los señores del karma, el consejo cósmico y los 24 ancianos, el amado Mahachohan y los 7 chohanes de los rayos, amados Godfrey, Lotus, Lady Miriam, señora Juana María de la Concepción, Guru Mailanelo, todo el espíritu de la gran hermandad blanca y la madre del mundo vida elemental, fuego, aire, agua y tierra. El decreto es proferido hasta aquí no más, o bien la tierra ha de ser destruida por la infamia de los caídos, o ellos mismos han de recibir el regreso instantáneo por el rayo rubí de aquello que han enviado. De este modo el Espíritu Santo ha decretado en el caso de aquellos que han asesinado al heredero o intentado asesinar al heredero, el Hijo de Dios dentro de este mensajero, de estos sacerdotes y sacerdotisas del Santuario del Corazón de Amatista, de este Santuario del Corazón de Amatista, entonces ellos entonces son atados, no sea que en su destrucción destruyan al inocente. En el nombre de Alfa y Omega, en el nombre del Gran Sol Central, enviamos en el Espíritu Santo, en el Padre y en el Hijo, el pleno poder del rayo rubí, el pleno poder de la acción del juicio del Señor Dios Todopoderoso en el rayo rubí, sellado en el primer rayo del Padre, el segundo rayo del Hijo y el fuego blanco de la Madre. Por tanto, exigimos que sean atados aquellos que han negado el poder de la gran hermandad blanca en la carne, los que han aparecido para asesinar y matar, aquellos que son los representantes legítimos de Sanat Kumara en la tierra. Exigimos la liberación del rayo rubí en esta hora para confundir a la progenie del malvado y a los seres oscuros, a los destructores y a los anarquistas, a los ateos y a los terroristas, aquellos que han sucumbido a la muerte y al infierno y han llegado a formar parte de estos mismos seres viciosos que también son atados con el rayo rubí. En el nombre del Arcángel Miguel y del Arcángel y la Arcángelina del noveno rayo, enviamos a todas las legiones de luz y a las 12 arcángeles y sus arcangelinas a las profundidades de la muerte y el infierno para atar por tanto a los bribones y a aquellos que han aparecido como los traidores de la palabra. Que vociferen, son atados en esta hora. Y el fuego completo del rayo rubí desciende en esta hora, así como lo hizo en el día de la confusión de las lenguas, y esas lenguas han permanecido confundidas hasta esta hora porque el poder, sabiduría y amor de Dios Todopoderoso. Por lo tanto decimos, en el nombre del Verbo viviente, por la autoridad del Señor Cristo, por el poder del Espíritu Santo a través del Padre y de la Madre, ha descendido esa aceleración exacta por el rayo láser del rayo rubí, del juicio de los caídos que han decidido y que no cesan de darle a la lengua en su determinación de destruir el Santa Sanctorum de Dios y la dispensación del Evangelio Eterno y la luz de la era de Acuario. Por consiguiente, la palabra ha sido proferida. Ellos son atados en esta hora, son atados en el nombre. I am, yo soy el que I am, yo soy. Y el pleno poder del Yohe Bauhe, el poder del Elohim, el poder del Shaddai, el poder del Elión, el poder del I am, yo soy, el que I am, yo soy, son atados y se les hace retroceder. He aquí esto está hecho, he aquí el rayo rubí es dirigido hasta ahora, hasta el mismísimo núcleo de la oscuridad que los ha utilizado, que está concentrada en los poderes intergalácticos de los caídos de la muerte y el infierno. Que resplandezca la luz del rayo rubí, que arda hasta el mismísimo núcleo de ellos y de sus naves espaciales y de toda su oscuridad esparcida a través de las galaxias. Que resplandezca la luz para disolver y para atar a sus demonios y desencarnados en el nombre de San Germán.
Hemos expresado la resolución y el fiat del Señor Dios. Venimos como emisarios del Sol Central. Venimos en respuesta al llamado de los sacerdotes y sacerdotisas del Santuario del Corazón de Amatista. La luz es emitida, la luz será emitida y descenderá. No resistirán, se les hará retroceder, no resistirán, se les hará retroceder, no resistirán, se les hará retroceder. Y decimos de nuevo, cielo y tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Esta palabra está grabada en las moléculas de la tierra. Es el poder del rayo rubí liberado desde los santos Kumaras, quienes han determinado junto con el Consejo Cósmico en esta hora que no pasarán, no entrarán, no destruirán la libertad de religión en América ni en la tierra, libertad de prensa, libertad de reunión, ni tampoco abusarán de su libertad de palabra, y no les será permitido pisotear el Santa Sanctorum de la llama crística de todos y cada uno de los pequeños de Dios en la tierra. Por tanto, el juicio del rayo rubí es proferido sobre el aborto y los abortistas que abortan toda parte de la vida, física, espiritual, mental, y en los cuerpos de deseo de los portadores de la luz. El rayo rubí avanza en esta hora para atar y juzgar a todos aquellos que son los suministradores de drogas, a todos aquellos que son la progenie del malvado, y este juicio del rayo rubí intensifica en esta hora todo aquello que ha sido proferido en el pasado. Y es por lo tanto el decreto del Verbo, y el Verbo mismo encarnado en el llamado será proferido desde el corazón de los sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado de la Orden de Ezaquiel del Santuario del Corazón de Amatista, quienes elegirán ser iniciados por el rayo rubí, y por consiguiente serán protegidos en esta obra del Señor. Huestes de luz, legiones de fuego blanco, legiones del rayo rubí, descended ahora, marcad la señal de la cruz rubí sobre esta ciudad de los ángeles y que sea duplicada ahora sobre toda ciudad y pueblo en la tierra, que todo el poder de la señal de la cruz rubí sea la marca que es dada por el Señor Dios, el mismo que envió el poder de Moisés y Elías y de Eliseo, el mismo el que envió a Samuel, el que envió al Señor Cristo, el que envió al Buda Gautama, el que envió a Maitreya, el que envió a los santos desde Zaratustra, aquel que no será negado en la tierra, que no será ridiculizado, que no será refutado. Y que aquellos que pisotean el Santa Sanctorum de la religión de otros escuchen, pues, la palabra de Chamuel y caridad, porque el Señor Dios no lo permitirá, porque el Señor Sanat Kumar ha venido a la tierra en esta hora y tiene la plena determinación divina de liberar el relámpago del Cristo universal que procede de Oriente y que va hacia Occidente y regresa a Oriente de nuevo, y por lo tanto es el poder del juicio de las naciones, es el poder del juicio de las economías y de los banqueros internacionales que se han apoderado de la luz y de la provisión de los hijos de la luz. Y por el rayo rubí entra ahora en ellos los conspiradores internacionales capitalistas comunistas, la primera bestia cuyo nombre es blasfemia, su imagen marca nombre y número 666, el dragón que le dio poder y a todos sus portavoces, incluyendo a los falsos pastores y falsos gurúes en la iglesia y el Estado, la segunda bestia, que realiza grandes señales y seduce a los habitantes de la tierra, todos los mentirosos comunistas, los asesinos y los capitalistas que los apoyan en los Estados Unidos y Canadá, las Islas Británicas, Europa y Oriente Medio, Nicaragua, El Salvador, México, Costa Rica, Cuba, América Central y del Sur, Afganistán, Etiopía, Angola, Mozambique, Sudáfrica, Namibia, toda África, Birmania, Tailandia, Laos, Camboya, Vietnam, Corea del Norte y del Sur, las Filipinas, todo el sureste de Asia, India, China y la antigua Unión Soviética, Tíbet, todo su odio y creación de odio, toda su traición a la palabra y a la gran hermandad blanca, por el poder de millones de legiones de ángeles que no permitirán por más tiempo que se pisotee la ciudad santa y el templo de nuestro Dios. Por tanto, hecho está, por tanto el rayo rubí avanza y penetra profundamente en la psique y en ese núcleo de odio y creación de odio albergado en contra de la madre y de los mensajeros y del heredero del Señor de la viña, pues en verdad aquellos que vienen como los mensajeros de Dios son los herederos de Sanat Kumara y todos los que son sus hijos, todos los que son sus sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado de la orden del arcángel Zadkiel del Santuario del Corazón de Amatista, son los herederos de Sanat Kumara.
Y por tanto aquellos que han asesinado a los herederos del Cristo cósmico desde el principio son atados en esta hora en respuesta al llamado del Cristo cósmico Maitreya y de las legiones del fiel y verdadero Sanat Kumara, el Buda Gautama, Jesucristo y San Germán, por las cuerdas del rayo rubí, por el fuego blanco, por la intensidad del sol central, por el pleno poder de Helios y Vestán. Que rindan cuentas en esta hora, que tiemblen ante el Señor Dios, pues el rayo rubí ha sido emitido desde el corazón del sol, y ellos son atados, y por consiguiente su iniciación del rayo rubí es el juicio, así como la iniciación del rayo rubí de los portadores de luz es elevación de la progenie de Sanat Kumara en el sendero de la ascensión. Por lo tanto no pasarán, por lo tanto no resistirán, por lo tanto el rayo rubí ha venido como el señor Shiva, el destructor en la tierra de aquellos que destruyen la tierra, y por lo tanto son autoconsumidos por su propia destructividad. Y este rayo de luz avanza ahora y es la protección de todo portador de luz que es ahora liberado y desatado de la esclavitud de la fuerza siniestra por el poder de los ángeles del rayo rubí. Y son liberados, serán liberados, nacerán de nuevo en la luz. Y el evangelio eterno avanzará y la luz abrirá el camino para toda la abundancia de toda buena dádiva y don perfecto, para elevar ahora todos los propósitos de Dios, y será cumplido en mí en todo sacerdote y sacerdotisa del fuego sagrado, de la orden de Zadkiel, del santuario del corazón de Amatista, portador de luz y comulgante del santuario del corazón de Amatista, y reclamo el manto y la oportunidad y el día del sacrificio y el día de la entrega del rayo rubí. Por tanto, el Señor Sanat Kumara ha extendido su mano, el Señor tu Dios se manifestará en el desarrollo de los acontecimientos. Conoce al Señor. Buda del rayo rubí, ven, Buda del rayo rubí, ven, Buda del rayo rubí, ven, desciende ahora, desciende ahora, desciende ahora, desciende ahora. Legiones de luz, anunciad el descenso del Buda del rayo rubí, anunciad el descenso del rayo divino. Buda del rayo rubí, desciende ahora por los rayos secretos del poderoso cosmos al corazón de corazones del Santa Sanctorum, de estos tus sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado, de la orden del arcángel Zadkiel, del santuario del corazón de Amatista, y de aquellos que tienen la luz por todo este cuerpo terrestre. Oh relámpago de Eros y Amora, oh Pablo el veneciano, Eros y Amora, Mahachohan, Eros y Amora, Chamuel y Caridad, legiones del Señor Sanat Kumara, legiones de ángeles del rayo rubí, del tercer rayo, legiones de la cruz cósmica de fuego blanco, legiones de los siete amados arcángeles, legiones de Justinius, capitán de las bandas seráficas, nada de la llama del amor, diosa de la libertad, descended ahora. Así en todas partes, en el corazón de corazones de la tierra, el rayo rubí ha sido emitido ahora. He aquí Elohim, he aquí Elohim, he aquí Elohim, y los juicios divinos fueron enviados desde el gran trono blanco y desde aquel que se siente en él, el Señor Dios. Así el Señor de la Viña ha hablado, así la luz del rayo rubí ha sido emitida y el poder de Serapis Bey la sostendrá en la octava física con los serafines y el Mahachohan mientras la luz está presente en la Santa Paloma en todo santo, asociado y miembro de la gran hermandad blanca, ascendido y no ascendido.
Salvación en el arca del Señor, salvación en el arca del Señor, salvación en el arca del Señor, entrad al arca del Señor, entrad pues al arca de Metrella, y al arca de la alianza, y a la llama del arca, entrad a la madre Shekinah, entrad a la luz del Padre, salvación en el arca del Señor, salvación en la llama trina, salvación ahora en tu Cristo y el mío, salvación en el I am, yo soy, el que I am, yo soy. Salvación en el manto de la gran hermandad blanca, salvación ahora en tu Cristo y el mío, salvación en el I am, yo soy, el que I am, yo soy. Salvación en el manto de la gran hermandad blanca. Salvación en el arca del Señor, salvación en la palabra. He aquí, I am, yo soy la palabra. He aquí, I am, yo soy la palabra. He aquí, I am, yo soy la palabra encarnada del rayo rubí, como arriba hacia abajo, como arriba hacia abajo. I am, yo soy. Nosotros somos chamuele de la llama, caridad de la llama. I am, yo soy el nombre interno. I am, yo soy la luz del nombre interno descendiendo. I am, yo soy la luz del nombre interno descendiendo. I am, yo soy la luz del nombre interno descendiendo. I am, yo soy la luz del nombre interno descendiendo. I am, yo soy la luz del nombre interno descendiendo. Ahora este corazón y foco del rayo rubí se manifieste y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste
y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste aquí y ahora mismo con pleno poder omnipotentemente activo, siempre expandiéndose, siempre aquí y ahora mismo con pleno poder eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose y abarcando el mundo hasta que todos hayan ascendido en la luz completamente y sean libres. Amado I am, yo soy. Amado I am, yo soy. Amado I am, yo soy. I am, yo soy el rayo rosa. I am, yo soy amor divino puro. I am, yo soy el rayo rosa. Puro. I am, yo soy el rayo rosa. I am, yo soy amor divino puro. I am, yo soy el rayo rosa. I am, yo soy amor divino puro. I am, yo soy el rayo rosa. I am, yo soy amor divino puro. I am, yo soy el rayo rosa. I am, yo soy amor divino puro. I am, yo soy el rayo rosa. I am, yo soy amor divino puro. I am, yo soy el rayo rosa. I am, yo soy amor divino puro. Una misión de fuego.
la purga de los infiernos. Amado Arcángel Miguel, ayúdame con tu espada azul de llama azul. Protégenos. Amada Arcangelina Santa Matista, dirige hacia nosotros el fuego violeta de la transmutación y purificación desde tu corazón de amatista para esta misión. No hemos de retroceder. No hemos de vacilar. No hemos de tartamudear. No hemos de dudar. El trabajo es tuyo, el trabajo tú lo haces, amado Dios, Padre, Madre. Tú nos llamas a esta misión. Has tomado nuestra debilidad, nuestra pequeñez, y la has convertido en tu fortaleza, en tu magnitud inconmensurable. Aquí estamos, respondemos a tu llamado, a esta misión de fuego, la purga de los infiernos. Rayos del relámpago azul sobre la tierra. Que el relámpago descienda por el arcángel Chamuel y Caridad. Salve, oh hijos del gran sol central, somos Chamuel y Caridad, y venimos envueltos en fuego rubí. Aseguraos de que el fuego rubí nos queme, asimiladlo a voluntad. Venimos con una misión de fuego y descendemos desde la octava del fuego rubí al corazón de la tierra hasta el nivel del corazón del retiro interno. Y descendemos hasta aquí nomás, porque son los niños del sol y los hijos e hijas de Dios quienes se merecen la recompensa. Considerad entonces la recompensa de los justos, que es la alegría de la vida eterna, en contraposición a la recompensa de la semilla del malvado, que cierta espera temerosa al juicio. Me dirijo ahora a vosotros, 100,000 legiones de ángeles del rayo rubí. Venid con nosotros hoy, uníos a nosotros en nuestro descenso al núcleo del abismo de la muerte y el infierno. I am, yo soy el que, I am, yo soy Elohim. I am, yo soy el que, I am, yo soy Elohim. I am, yo soy el que, I am, yo soy Elohim. Descended a los niveles de la muerte y el infierno, atad al adversario de la mujer y su progenie, atad la oposición dirigida hacia todo hijo varón de Dios en la tierra. Nosotros, Chamuel y Caridad, ángeles del tercer rayo, proyectamos rayos del relámpago azul dentro de los abismos de la muerte y el infierno, y amados, esto es lo que vosotros calificaríais como guerra relámpago, ya que los enemigos del Señor no han recibido advertencia previa de nuestro ataque. Por consiguiente, emprendemos el ataque en la tierra, atamos a los espíritus inmundos, a los demonios y a los archimpostores. Ahora son atados por el poder de nuestras legiones del rayo rubí, junto con el refuerzo y multiplicación de los cinco. Por tanto, que rayos del relámpago azul desciendan ahora sobre la tierra. Que haya una purga de los infiernos hoy. Habéis oído en la conferencia de Pascua que el arcángel Uriel y sus legiones tienen la autorización de recorrer la tierra para atar a los ángeles caídos cuya hora del juicio haya llegado, porque se les ha terminado su tiempo, para que el arcángel Uriel realice su misión, amados, y para que nosotros llevemos a cabo la misión paralela, pero que nos proponemos. Necesitamos que vuestros decretos dinámicos confirmen en la tierra aquello que apoyamos en los cielos. Sí, las buenas obras que realicéis en la tierra resonarán en los cielos, y los cielos las reflejarán en la tierra. Por eso observáis la oscilación entre el fuego de Dios que desciende y el fuego de sus hijos e hijas que ascienden.
¿No es esto una reminiscencia del espectacular fenómeno natural de la aurora boreal? En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, todo lo que atéis en la tierra quedará en el cielo atado, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, todo lo que atéis en la tierra quedará en el cielo atado, y todo lo que desatéis en la tierra será atado, desatado en el cielo. Así, amados, vuestra presencia en este tabernáculo, mientras se continúe esta acción del rayo rubí a lo largo de esta conferencia, es de capital importancia, porque deseamos que los niños del sol en la tierra dejen de llevar esas cargas que pesan sobre ellos, y seguro que en vuestros llamados al Altísimo y sus huestes habéis ofrecido una recompensa a quienes se lamentan en la tierra porque no han conocido a su novio. Pero vosotros conocéis a vuestro novio y sabéis quiénes sois y habéis hecho vuestros llamados día y noche. Y si hay otras personas que deseen formar parte de vuestras filas, invitadles a unirse a vuestro fervor del rayo rubí y juntos terminad con esas conversaciones incesantes que debilitan vuestro fuego del rayo rubí. Si habéis creado una acumulación del fuego rubí en vidas pasadas, ese fuego está a vuestra disposición hoy y tenéis acceso a él en la cámara secreta del corazón. Si no habéis creado una acumulación de rayo rubí en vidas pasadas, ese fuego no está disponible de inmediato, así tendréis que trabajar intensamente con vuestros decretos de rayo rubí, hasta que no solo desarrolléis una acumulación, sino que también establezcáis una reserva de fuego rubí en la cámara secreta del corazón, y cualquier cosa que pidiereis en mi nombre eso haré para que el Padre en el Hijo sea glorificado. Si vosotros pidiereis cualquier cosa en mi nombre, eso lo haré, y cualquier cosa que pidiereis en mi nombre eso haré para que el Padre en el Hijo sea glorificado. Si vosotros pidiereis cualquier cosa en mi nombre, eso lo haré, y cualquier cosa que pidiereis en mi nombre eso haré para que el Padre en el Hijo sea glorificado. Si vosotros pidiereis cualquier cosa en mi nombre, eso lo haré. Ahora os digo a todos, arrodillaos ante el altar del tabernáculo y meditad sobre la imagen del Buda que reside en la cámara secreta de vuestro corazón, cuidando del altar donde la llama trina pulsa emitiendo sus propiedades dadoras y sustentadoras de la vida. Pedidle ahora vuestra poderosa presencia, yo soy, que envía a todos y cada uno de vosotros desde vuestro cuerpo causal esos elementos del rayo rubí que habéis reunido a lo largo de las eras, incluso aunque sean tan insignificantes. Después pedidle al Buda del rayo rubí que multiplique vuestra porción y solicitad que use vuestro fuego rubí con el fin de otorgarles el poder de completar su labor a nuestros ángeles. De rodillas hacemos llamados a nuestra presencia, yo soy, al Buda del rayo rubí. Imploramos que hagáis esto ahora porque no deseamos ver ángeles caídos cuya hora ha llegado a su fin permanecer en la tierra por falta de vuestros llamados y vuestro servicio. Unámonos, cielo y tierra, con el fin de liberar a las ciudades y vecindarios de las atrocidades cometidas por los ángeles caídos contra los niños de la luz. Y que nuestros fías, en petición de la libertad del alma de los recién nacidos, los adolescentes y los jóvenes adultos, resuenen por el cosmos, por los siglos de los siglos. Ahora es el momento una vez más de precipitar el poder de los rayos del relámpago azul en la tierra. Y por eso los dirigimos así. Rayos del relámpago azul sobre la tierra. Y
Si los escucharéis y los sentiréis, pero si preferís renunciar a la experiencia directa de la acción del rayo rubí, solo tenéis que indicarlo y os evitaremos hasta que estéis preparados para ello. Adelante, adelante. Os pido entonces que preparéis vuestros cálices, chakras, para recibir el poder del relámpago azul. Centrémonos en el corazón, recibiendo el poder del relámpago azul. Vaira, 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 vaira. Rayos de relámpago azul sobre la tierra, rayos de relámpago azul sobre la tierra, rayos del relámpago azul sobre la tierra. Que el rayo del relámpago descienda, que el rayo del relámpago descienda, que el rayo del relámpago descienda. Desatad ahora el fuego sagrado de Ein Sof por los 10 Sefirot, Keter, Hokmah, Bina, Sejet, Geburah, Tiferet, Netzachot, Yesod y Malkut, Hércules y Amazonia, haced estellar rayos del relámpago azul en el corazón de la tierra, haced estellar los rayos del relámpago azul en los abismos de la muerte y el infierno, desde el primer nivel desde hasta el 33. Así habla el Señor, el Santo de Israel y su Hacedor. Preguntadme las cosas que han de acontecer en cuanto a mis hijos y en cuanto a la obra de mis manos, ordenadme. Así habla el Señor, el Santo de Israel y su Hacedor. Preguntadme las cosas que han de acontecer en cuanto a mis hijos y en cuanto a la obra de mis manos, ordenadme. Así habla el Señor, el Santo de Israel y su Hacedor. Preguntadme las cosas que han de acontecer en cuanto a mis hijos y en cuanto a la obra de mis manos, ordenadme. De esta forma las legiones de luz están atando a los ángeles caídos y amados. Los están sacando de la tierra en respuesta a nuestros llamados. Así, gracias a la limpieza conjunta de las octavas de la tierra, hemos creado un vacío, y ese vacío debe llenarse. Esto es un principio básico que hay siempre que respetar. Sí, el vacío creado en la batalla debe llenarse de luz rápidamente, que no sea que se vuelva a llenar de oscuridad. Invoque pues a las legiones de luz para que marchen detrás de nosotros y llenen el vacío de luz. Luz, 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 luz. Luz, 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 luz.
proporcionarles las herramientas indispensables a quienes sirven a la gran hermandad blanca en la Tierra para llenar rauda y eficazmente el vacío de luz. Los mensajeros publicaron el decreto de la gran luz cósmica, ya lo hemos hecho, el decreto de la gran luz cósmica en 1962. El poderoso cosmos dictó su decreto Rayos Secretos del Poderoso Cosmos en 1965 y la diosa de la luz entregó su decreto Oh Poderosa Luz en 1966. La recitación de los decretos anteriores después del llamado al juicio arrojó al morador en el umbral y revertid la marea multiplicará sus esfuerzos muchas veces y sellará la luz que haya invocado. La enseñanza de Jesús sobre los espíritus inmundos corrobora el principio de que cuando se crea un vacío, éste debe llenarse de luz, no sea que algo peor sobrevenga. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, camina por lugares secos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces se dice, volveré a la casa del cual fui expulsado, y cuando vuelve la encuentra vacía, barrida y adornada. Entonces sale y trae consigo 7 espíritus peores que él, y entran y hacen su morada. Y el último estado de ese hombre es más lamentable que el primero. Igual pasará con esta generación de víboras. Hércules y Amazonia destellan rayos de relámpago azul en la causa y al núcleo del tráfico de drogas consentido por los gobiernos y por las naciones, a expensas de la juventud del mundo. Vaira, 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 vaira. Rayos de relámpago azul en el corazón de la tierra, rayos de relámpago azul en el corazón de la tierra, rayos de relámpago azul en el corazón de la tierra. Que todo el poder de Ain Sof resplandezca en los poderosos Sefirot, que el patrón original de Adán Kadmon quede plasmado en toda alma viviente del origen divino, que el mensajero ahora se prepare a dirigir el ritual de la recuperación del alma, que los corazones se preparen, que los corazones se preparen muy cuidadosamente, que haya un ritual perpetuo del corazón. Vaira, 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 vaira. Fuego púrpura, rayo alquímico de la divinidad, disuelve ahora los registros de los ángeles caídos, porque desde la tierra se les lleva la corte del fuego sagrado en la estrella divina, Sirio para su juicio final, son atados y amados con todo su orgullo, su cólera, con toda su benevolencia y su rechinar de dientes ellos, si incluso ellos deben contemplar la majestad de los ángeles, los budas y los bodhisattvas del rayo rubí, están atados y al Señor Dios Omnipotente interviene para que los niños del sol sientan un alivio de las cargas que durante tanto tiempo los ángeles caídos les han impuesto. Así será la palabra que sale de mi boca, no regresará a mi vida vacía, sino que cumplirá aquello que yo desee y tendrá éxito allá donde le envíe. Así será la palabra que sale de mi boca, no regresará a mi vacía, sino que cumplirá aquello que yo desee y tendrá éxito allá donde yo le envíe. Así será la palabra que sale de mi boca, no regresará a mi vacía, sino que cumplirá aquello que yo desee y tendrá éxito allá donde le envíe. Entonces, por intercesión de nuestro oficio en la jerarquía celestial, invocad el juicio del Señor del rayo rubí y sé testigo de la cantidad de cargas en la tierra que las os liberaréis. No es correcto que vayamos a la fuente del mal, por supuesto que lo es. Por lo tanto, descendamos hasta el nivel 33 del plano astral, allí daremos una batida, allí nos uniremos, y mientras avanzamos podéis llamar a infinidad de legiones de ángeles para que rescaten a todas esas almas que durante siglos han sufrido el cautiverio de los ángeles caídos. Hacemos llamados a las legiones de arcángeles, mientras que los arcángeles Chamuel y Caridad y sus huestes de ángeles entablan una feroz batalla con las fuerzas del anticristo en todos los niveles de la muerte y el infierno.
Relámpago azul destella desde el gran sol central, 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 relámpago azul destella desde el gran sol central. Rayos del relámpago azul, entrad en las fosas de la muerte y el infierno. Rayos del relámpago azul, entrad en las fosas de la muerte y el infierno. Rayos del relámpago azul, entrad en las fosas de la muerte y el infierno. Rayos del relámpago azul, entrad en las fosas de la muerte y el infierno. Rayos del relámpago azul, entrad en las fosas de la muerte y el infierno. Rayos del relámpago azul, entrad en las fosas de la muerte y el infierno. Rayos del relámpago azul, entrad en las fosas de la muerte y el infierno. Rayos del relámpago azul, entrad en las fosas de la muerte y el infierno. Rayos del relámpago azul, entrad en las fosas de la muerte y el infierno. Rayos del relámpago azul, entrad en las fosas de la muerte y el infierno. Rayos del relámpago azul, entrad en las fosas de la muerte y el infierno. Rayos del relámpago azul, entrad en las fosas de la muerte y el infierno. Rayos del relámpago azul, entrad en las fosas de la muerte y el infierno. Relámpago azul destella desde el corazón de Dios en el gran sol central. Relámpago azul destella desde el corazón de Dios en el gran sol central. Relámpago azul destella desde el corazón de Dios en el gran sol central. Relámpago azul destella desde el corazón en el gran sol central. Relámpago azul destella desde el corazón de Dios en el gran sol central. Relámpago azul destella desde el corazón de Dios en el gran sol central. Relámpago azul destella desde el corazón de Dios en el gran sol central. Relámpago azul destella desde el corazón de Dios en el gran sol central. Relámpago azul destella desde el corazón de Dios en el gran sol central. Relámpago azul destella desde el corazón de Dios en el gran sol central. Relámpago azul destella desde el corazón de Dios en el gran sol central. Relámpago azul destella desde el corazón de Dios en el gran sol central. Poderosas esferas cristalinas, 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 poderosas esferas cristalinas. Hacedlo pedazos, 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 hacerlo 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 pedazos. Rayos del relámpago azul destella dentro del corazón de la tierra. Rayos del relámpago azul destella dentro del corazón de la tierra. Rayos del relámpago azul destella dentro del corazón de la tierra. Rayos del relámpago azul destella dentro del corazón de la tierra. Rayos del relámpago azul destella dentro del corazón de la tierra. Rayos del relámpago azul destella dentro del corazón de la tierra. Rayos del relámpago azul destella dentro del corazón de la tierra.
Rayos del relámpago azul destella dentro del corazón de la tierra. Rayos del relámpago azul destella dentro del corazón de la tierra. Rayos del relámpago azul destella dentro del corazón de la tierra. Rayos del relámpago azul destella dentro del corazón de la tierra. Rayos del relámpago azul destella dentro del corazón de la tierra. Rayos de relámpago azul destella dentro del corazón de la muerte y el infierno. Rayos de relámpago azul destella dentro del corazón de la muerte y el infierno. Rayos de relámpago azul destella dentro del corazón de la muerte y el infierno. Rayos de relámpago azul destella dentro del corazón de la muerte y el infierno. Rayos de relámpago azul destella dentro del corazón de la muerte y el infierno. Rayos de relámpago azul destella dentro del corazón de la muerte y el infierno. Rayos de relámpago azul destella dentro del corazón de la muerte y el infierno. Rayos de relámpago azul destella dentro del corazón de la muerte y el infierno. Rayos de relámpago azul destella dentro del corazón de la muerte y el infierno. Rayos de relámpago azul destella dentro del corazón de la muerte y el infierno. Rayos del corazón de la luz destella dentro del corazón de la muerte y el infierno. Rayos de relámpago azul destella dentro del corazón de la muerte y el infierno. Rayos de relámpago azul destella dentro del corazón de la muerte y el infierno. Rayos de relámpago azul atada a los ángeles caídos en la muerte y el infierno. Rayos de relámpago azul atada a los ángeles caídos en la muerte y el infierno. Rayos de la relámpago azul atada a los ángeles caídos en la muerte y el infierno. Rayos de relámpago azul atada a los ángeles caídos en la muerte y el infierno. Rayos de relámpago azul atada a los ángeles caídos en la muerte y el infierno. Rayos de relámpago azul atada a los ángeles caídos en la muerte y el infierno. Rayos de relámpago azul atada a los ángeles caídos en la muerte y el infierno. Rayos de relámpago azul atada a los ángeles caídos en la muerte y el infierno. Rayos de relámpago azul atada a los ángeles caídos en la muerte y el infierno. Rayos de relámpago azul a los ángeles caídos en la muerte y el infierno. Rayos de relámpago azul atada a los ángeles caídos en la muerte y el infierno. Rayos de relámpago azul atada a los ángeles caídos en la muerte y el infierno. Elevaréis vuestras oraciones a él y él os escuchará. Decretaréis alguna cosa y quedará establecida, y la luz brillará en vuestras sendas. Decretaréis alguna cosa y quedará establecida, y la luz brillará en vuestras sendas. Decretaréis también alguna cosa y quedará establecida, y la luz brillará en vuestras sendas. Benditos corazones, mientras que os encontréis en la tierra, tenéis la autoridad de Dios para realizar el decreto que en el nombre de Dios y mediante el poder de su palabra hablada transformará al mundo y a todos sus habitantes. Y cuando los poderes del cielo reciban ese llamado, os responderán. Una vez más veis que lo hagáis en la tierra. Una vez más veis que lo que hagáis en la tierra se refleja en los cielos y determina lo que se manifestará desde el cielo para bendeciros. Ya se cansaron. Sigue. Yo feliz. Seguimos. Estamos acompañando al amado Arcángel Chamuel
y a la amada Arcangelina Caridad. Mi querida Rocío Angelina, un gran abrazo, querida. No por ti dije lo de ayer. Cuando es que te envié lo de no me interrumpan porque estoy transmitiendo. Te lo envié por equivocación, pero ya sé que no tú interrumpiste. Sí dije el nombre, ya dije quién fue. Batería baja 15%, cargue su teléfono, el brillo se ha ajustado automáticamente. Bueno, pues vamos a ponerle velocidad al asunto. Hay un intercambio recíproco entre el cielo y tierra, gracias al flujo en forma de 8 que Dios mantiene con los suyos, pero el flujo en forma de 8 desde vuestro corazón hasta el corazón del cielo se interrumpe cuando dejáis de hacer los llamados para que se aten los males en la tierra, y por eso vuestras energías se estancan y os encontráis en un círculo vicioso. La mayoría de los habitantes de la tierra no entienden esta enseñanza, no ven lo que sus oraciones pueden lograr, lo que sus fiats pueden hacer, y gracias a ese flujo en forma de 8 de ascenso del llamado a Dios y descenso de sus múltiples bendiciones. Sin embargo, vosotros tenéis esta enseñanza, la conocéis, la entendéis, y al comprenderla podéis entender que se podría producir y que de hecho ya está teniendo lugar hoy un temblor en las entrañas de la tierra como nunca antes había sucedido desde el diluvio de Noé y el hundimiento de la Atlántida. De nuevo os digo que si dos de vosotros acordáis en la tierra en lo tocante a cualquier cosa que pidieren, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. De nuevo os digo que si dos de vosotros acordáis en la tierra en lo tocante a cualquier cosa que pidieren, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. De nuevo os digo que si dos de vosotros acordáis en la tierra en lo tocante a cualquier cosa que pidieren, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Por tanto, amados, sabed que los hijos e hijas de Dios se han puesto en marcha por toda la tierra, y que pertenezcan o no a este movimiento, aquellos que se han trabajado con nosotros para liberar a las almas de la humanidad, cuyo buen karma se lo haya permitido hoy, están unidos a vosotros, y muchos otros se unen a vosotros desde la octava etérica. Por tanto, continuemos nuestras prácticas con la palabra hablada, porque todos los poderes del cielo están con nosotros para reforzar nuestros fías en estos momentos. Ahora os pido que os pongáis de pie y hagáis el llamado juicio a Dios Todopoderoso, suplicándole que durante esta conferencia tome a todos los ángeles caídos cuya hora haya llegado y deban ser expulsados de la tierra mediante el llamado de quienes se hallen en encarnación, y que así se les lleve al templo de la justicia divina o a la corte del fuego sagrado. El llamado a juicio no pasarán. Se me va de un momento a otro, se me va a apagar el celular porque ya me anunció que tengo poca carga. Sin embargo, este llamado al juicio lo vamos a continuar el próximo martes, ¿sí? Vamos a pasar directo al llamado al juicio y vamos a llenar el vacío con el decreto de la luz cósmica. Eso va a ser la próxima semana. Habíamos quedado, ya me recuerdo, habíamos quedado en que íbamos a volver a hacer el decreto luz cósmica. Pues aquí está, nos lo está pidiendo. Lo vamos a hacer el próximo martes. Pues yo voy a finalizar estos 10% de batería que me queda hasta que solito se apague. Vamos a continuar. El llamado a juicio no pasarán 36 veces al día durante una semana, y observe los cambios alquímicos positivos que se produzcan en su vida. Reciten y con plena fe, etcétera, terminando con alegría y poder 5 veces. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste. Y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste. Aquí y ahora mismo, con pleno poder, eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose y abarcando el mundo hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres. Amado I am, yo soy. Amado I am, yo soy. Amado I am, yo soy.
En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas y zarán serpientes, y si ingieren cualquier tipo de veneno no se envenenarán. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas y zarán serpientes, y si ingieren cualquier tipo de veneno no se envenenarán. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas y zarán serpientes, y si ingieren cualquier tipo de veneno no se envenenarán. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas y zarán serpientes, y si ingieren cualquier tipo de veneno no se envenenarán. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas y zarán serpientes, y si ingieren cualquier tipo de veneno no se envenenarán. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas y zarán serpientes, y si ingieren cualquier tipo de veneno no se envenenarán. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas y zarán serpientes, y si ingieren cualquier tipo de veneno no se envenenarán. Hijos e hijas de Dios, en verdad estáis siendo perfeccionados en la ley, y estamos agradecidos por la emisión de luz que nos habéis transmitido mediante esos fervientes y conmovedores decretos. Sabed que en estos momentos nuestras legiones han logrado realizar el equivalente a un siglo de purga, por así decirlo, en las profundidades de la tierra. Nosotros, Chamuel y Caridad, continuaremos esta misión que hemos elegido, y en la medida en que combinemos vuestros decretos con vuestro servicio, arrestaremos, prenderemos y ataremos a las almas de todos los réprobos que deban ser amarrados y expulsados de la tierra en esta hora. Continuaremos esta labor de amor divino para que quienes deban comparecer ante los 24 ancianos para ser juzgados, cada cual según sus obras, hayan sido arrestados y conducidos a la corte del fuego sagrado. Vuestros llamados a los jerarcas del rayo rubí, el efecto de vuestros decretos astria y vuestra incansable devoción a la transmutación del fuego violeta os son útiles, y también lo son para nosotros, porque revierten la marea en la batalla que estamos luchando contra las fuerzas del antiamor, y de esa forma se están borrando literalmente capas y capas de registros en la tierra, incluyendo los que contienen el odio y la creación de odio que los ángeles caídos han dirigido contra los portadores de luz desde su caída de la gracia. Por tanto, en este momento nuestras legiones de luz, que se han colocado en formación cósmica desde la fosa sin fondo hasta el gran sol central, tienen una tregua en sus labores y permanecen firmes. Ahora, amados, ellos inclinan ante la luz de vuestros corazones, inclinaos vosotros ante la luz de sus maravillosos corazones. Ellos reanudan su labor, y al final de esta conferencia os comunicaré lo que se haya logrado tanto abajo como arriba, gracias a vuestros generosos decretos. Habéis despejado el camino para que podamos depositar en el cáliz de vuestros corazones el número de gotas de rayo rubí recomendado para cada cual individualmente. El rayo rubí es tan poderoso que os lo transferimos gota a gota. Todos recibiréis vuestra porción ahora. Guardad la llama, del corazón. Es la mejor arma que tenéis contra los oscuros. Y si abusáis de ella, entonces caerá sobre vosotros el karma de su abuso. Para la persona de corazón sabio, amable y puro, una palabra de advertencia es suficiente. Con todo el amor de nuestros corazones, os bendecimos y sellamos en la luz del rayo rubí. La victoria pertenece a quienes se autoproclaman vencedores. Estas cosas he hablado con vosotros para mí que gozo permanezca en vosotros y para que mi gozo sea completo. Estas cosas he hablado con vosotros para que mi gozo permanezca en vosotros y para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas he hablado con vosotros para que mi gozo permanezca en vosotros y para que vuestro gozo sea completo.
y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste, y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste, y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste, aquí y ahora mismo, eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose y abarcando al mundo hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres. Amado I am, yo soy. Amado I am, yo soy. Amado I am, yo soy. Vamos a volver a hacerlo, lo voy a marcar. Lo voy a marcar, me gustó. Lo vamos a volver a hacer el próximo martes. Estos decretos pertenecen al libro de decretos, afirmaciones de Elizabeth Mark, de Mark y Elizabeth Prophet, de The Summit Lighthouse. Ciertamente tienen una diferencia los decretos de Godfrey Ray King, y también de los decretos de Geraldine Innocente, ¿no? Respectivamente, actividad I am, yo soy, y el puente a la libertad. Los decretos de Elizabeth Clark, Claire Prophet y Mark Prophet, sobre todo los de Elizabeth Clark Prophet, tienen un matiz ciertamente más encaminado a lo religioso, ¿sí? Por mí no hay ningún problema, porque yo tengo una religión también, pero bueno. Ya vamos a finalizar, finalizamos ya, vamos a cerrar la sesión de decretos. Afortunadamente no se nos ha ido la batería. Amado Padre nuestro, invocamos a los ángeles sagrados que están al servicio de tu trono de gracia para que reciban ahora, a través del corazón de nuestro santo ser crístico, todo el momentum acumulado de nuestra oración. Permite que esta sesión de decretos a San Miguel Arcángel y a la Arcangelina la Sagrada Santa Matista se multiplique ahora por el corazón inmaculado de María, por el corazón sagrado de Jesús, por el flameante corazón púrpura de San Germán, por el magnánimo corazón de Santa Matista, el obediente corazón de Godfrey, los corazones puros de Godfrey Ray King, Lotus Ray King, Lady Miriam, Señora Juana María de la Concepción, Guruma y Lanelo, y de todos los santos ascendidos, los corazones justos, leales, fieles y honrados de todos los santos no ascendidos, en el nombre del Verbo viviente, que nuestras plegarias se recojan en el mismo corazón del Cristo cósmico, Señor Maitreya, y sean selladas en el corazón mismo del Arcángel Miguel y la Arcangelina Santa Matista, para su uso en las horas en que seres queridos y portadores de luz necesiten una transfusión inmediata de luz y la protección del Capitán de las Huestes del Señor. Por tanto, que este depósito de nuestros decretos de luz en vuestro corazón, oh poderoso ángel del fuego sagrado, oh amado Maitreya, Maitreya, sea ahora para la curación de las naciones, la protección de los estudiantes de la luz, de los sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado de la orden del arcángel Satiel del Santuario del Corazón de Amatista, la fraternidad del Santuario del Corazón de Amatista, los padrinos y madrinas protectores del Santuario del Corazón de Amatista,
Los testigos fieles y verdaderos y la actividad de los maestros ascendidos en el planeta Tierra. En el nombre de todo el espíritu de la gran hermandad blanca, consagro estos corazones como cálices de la luz viviente del arcángel Miguel y del fuego violeta transmutador del corazón de la sagrada Santa Matista y sus decretos dinámicos a través de nosotros. Así está hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Madre. Amén. Bueno, pues ahora sí ya me voy a trabajar. Hoy es día festivo, hoy es día feriado aquí en Yucatán. ¿Por qué? Porque hoy aquí en Yucatán es martes de carnaval, y aquí en Yucatán, en Mérida, celebramos, bueno, se lleva a cabo,